Yusia está en alerta máxima. Y las fuerzas de disuasión nuclear de la Federación de Rusia pasan de modo de disuasión a modo de ataque. Misiles nucleares y sus computadoras son programadas para hacer impacto en territorio norteamericano, tanto al este de Estados Unidos como al oeste de Estados Unidos. En Polonia están nerviosas de lo que puede pasar en Polonia. Submarinos nucleares en el Báltico y barcos con armas nucleares en el Báltico de la Armada de Rusia esperan la orden del Kremlin para atacar Reino Unido, Finlandia y Alemania. Entre comillas y textual, Occidente, por más de un año, ha estado lanzando piedras a la cueva del oso. Se ha cansado de que le lancen piedras y sale de su cueva. Vladimir Putin sostiene una conversación telefónica con los líderes ortodoxos de Rusia.
entregan pastillas de yodo ante un casi inminente ataque nuclear en ciudades ucranianas y en bases militares norteamericanas en Polonia. En Múnich, Alemania, militares del Pentágono con militares de la OTAN dicen que la caída de Kiev es eminente, o le dan armas nucleares a Ucrania, o Kiev es el próximo objetivo militar de la infantería de Rusia. La situación es totalmente dramática.